herencia cultural. Como decíamos, la imposición de la cultura de los conquistadores españoles y su asimilación por parte de la población nativa no significó la desaparición total de los elementos que formaron la esencia básica de las culturas, creencias y artes prehispánicos. Ellos, es decir, la población sobreviviente, encontró la manera de hacer sobrevivir lo propio durante la dominación colonial. Nos dijeron por ahí que nos quedamos cortos. Pues bien, esto es cierto. El conocimiento es extensivo e infinito. Habrá mucho de qué hablar y de qué aprender en una dimensión tan interesante como es el rescate de ese pasado prehispánico que pervive en nuestra vida cotidiana. En lo religioso, vayamos a las prácticas sincréticas. Los chinegros, en las fiestas de Santa Ana, de Nindirí y en las fiestas de Santo Domingo, nos recuerdan a Ixtlictón, el dios de la cara negra, que era el médico sacerdote que representaba a Ixtlictón y se pintaba el rostro de negro para efectuar la curación de los pacientes. O, ¿por qué no el baile de los danzantes pintados de negro que homenajeaban a Tezcatlipoca en el Valle del Anahuac? En Popoyuapa, Riva, en donde se sincretiza a Ecat, dios del viento, con la imagen de Jesús de rescate atada, en esa profesión, en donde los promesantes danzan, o la fiesta de la Cruz de Mayo, del 3 de mayo, ahí vemos aquí a Tioc, el dios de la lluvia, a quien la población prehispánica representaba con una cruz de tres brazos. Volvamos a Santo Domingo, donde el perrito sagrado Solot, que acompaña a Santo Domingo, a quien se homenajeaba en las costas del lago Solotlán antes de la llegada de los españoles, quien junto con Coabol, que era un lagarto sagrado, era considerado el dios de las aguas, es decir, de los lagos y las lagunas, Coabot y Solot, muy ligados a las tradiciones del Valle del Anahuac. Masaya, célebre, porque se celebra a San Jerónimo Doctor, se le danza. ¿Con quién se está sincretizando a Cihuacal, diosa de los remedios? Los guadalupanos cantan a la madre mexicana de Huitzilopochtli en diciembre. ¿Quién es la madre de Huitzilopochtli? Cuatlique. Es representada en la Virgen de Guadalupe en Tepeyac. En Ometepe se dedica la danza del Sonpopo a San Diego, a quien sincretizaron con Mocul Xochil, dios de los deportes. ¿En cuántos lugares se celebra San Ramón? Representando a Zipoctí, el dios de los nonnatos. San Ramón es el santo de los nonnatos. En fin, si continuamos, encontraremos en todo el santoral católico, en los santos y las fiestas patronales, una deidad en la cual la población indígena sobreviviente y mestiza encontró una forma de perpetuar sus creencias y rituales. En otra ocasión, recordemos que hablamos de las toponimias y hablamos también de los apellidos indígenas que se conservan, que son muchos, pero hoy vamos a hacer referencia a cómo conservamos algunos elementos de la lengua ancestral en nuestra vida cotidiana. Pero para ello, hagamos un viaje imaginario al campo. Caminemos. Y cuando veamos un cerco, notamos que el alambre está tilinte, lo que en español quiere decir tenso. Vimos que están usando un mecate, que es igual a soga o bejuco en español. Y para sacar un balde del pozo, están usando un malacate, que viene
siendo un equivalente al español de garabato, que viene malacatoyán, algo que da vuelta, y el garabato da vuelta para sacar el balde. Cerca de una chanta, significación de chantle o simplificación de chante, que es equivalente a casa. Ahí vieron un motete, que viene del náhuatl motetiane, que se traduce como envoltura. Pero en el solar de al lado estaban castrando un jicote, que equivale en español a panal de miel. Y en el patio de la casa estaban poniendo unos hermosos tenamastes para colocar una olla. Tenamastes náhuatl. ¿Qué iban a hacer? Lo más seguro que iban a cocer unos tanelos, unos yoltamales y, ¿por qué no? Si era viernes, unos nacatamales. Cerca de allí, mientras tanto, una señora agitaba una batella, sacando abundancia de espuma o jabonayo, lo que en náhuatl se traduce como pozonayo, espuma. Sigamos caminando. El camino encontramos a dos personas que se llaman iguales. ¿Cómo decimos? Tocayo, que proviene del náhuatl tocal, equivalente a nacer en el mismo día con el nombre de la deidad reinante en el calendario antiguo. Es decir, que si acudimos al mundo español, si nacieron el día de San Pedro, todos los que nacieron el día de San Pedro se llaman Pedros y por tanto serán tocayos. Y así sucesivamente, en ese camino encontramos muchas cosas. Muchos términos usamos comúnmente. Por ejemplo, chichigua, en lugar de nodriza en español, que equivale en náhuatl a decir mujer que da pechos. Usamos el verbo pepenar, que viene del náhuatl pepenel, que significa recoger. Moto, en lugar de huérfano, que es la simplificación de motlasti, que quiere decir desvalido, pobre. Nacieron huapes, decimos, que proviene de huastel. Huastli igual a gemelo. Hubo molote, decimos, equivalente a un desorden de un poco de gente. Molote es eso, en náhuatl. Coto, decimos, sinónimo de manco, que quiere decir coto chic, náhuatl. Defectuoso, corto, etc. Si el niño nació con colocho, le decimos colochón, del náhuatl coloch. Y cuando está tierno, le decimos chihuín, principalmente en el norte. Ya nació el chihuín, decimos, que proviene del náhuatl chihuincín, equivalente a niño tierno o bebé. Cuando ya está grande, es decir, 7, 10, 8 años, 10, por ahí, es un cipote, que proviene del náhuatl cipoctli, que se traduce muchacho grande. Al llegar a la adolescencia, ¿cómo está? Está matacán, que está relacionado con el náhuatl mactriacap. Paclic, es decir, joven, robusto, que ya está hombre. Y ya llega hombre, y hombre será tlacal o tacual. Pero si salió bajo de estatura, se dice tacuaxín, sinónimo de chaparro. A los hijos le llamamos pilín. Y a los amigos, en algunos lugares le decimos todavía pin, que se traduce como muchachos. Y muchachos, respectivamente, para decir el pin. Todavía en ese mazatepe se usa el pin. Si se enfermó y hubo alteraciones en el color de la piel, se puso jipato o mayate, que en español es equivalente a pálido. Si está haciendo alguna tontería, se está poniendo guanaco. No es exactamente eso, traducir como tonto, pero se traduce como débil o enclenque. Cuando decimos le apretaron el cogote, puede ser una deformación de cuexcoctli, que tiene dos posibles relaciones significantes, con la nuca y el cuello. Pero recordemos también que hay dos términos ampliamente utilizados en nuestra vida cotidiana. El de una enfermedad llamada cuecho, si inflame el cuello, y el de una práctica muy común llamada cuecho, sinónimo de chisme. Pues bien, a propósito de esto último, que no es ningún chisme, hay mucho más de qué hablar. De cómo esos usos cotidianos, cómo ese uso cotidiano, ese pasado prehispánico ha venido caminando a través del tiempo y sigue siendo parte intrínseca de nuestro presente.